Tío, esto está pana, ¿eh? Podemos incluso seguir bajando. El tema del tiempo a mí me gusta y no me gusta a partes iguales, ¿eh? Porque yo que soy de los que me gusta explorar a full algo. Siento que se me cohíbe a full, tío. Un segundo. Vale, nos vamos a tirar directos. ¿Dónde era el agujero? Aquí.
¿vale? Vale. Me está diciendo abiertamente que me lía a hostias, ¿eh? Ahora vuelvo.
próxima atropella no señora mayor. Próxima atropella no señora mayor. ¿Eso? ¿Tú sabes el cruce que cae justo antes de la calle para venir para acá? Pues estaba llegando por ahí, se me puso literalmente, me salió de la carretera. Porque ha salido una furgoneta, ¿vale? Y del parque ese grande. Ha salido una furgoneta, y luego detrás había una señora mayor conduciendo. Y ha pasado la furgoneta, estaba pasando yo justo detrás de la furgoneta, y va la señora mayor y acelera. Como si no hubiera coche detrás de la furgoneta, pasando por donde debería, ella tiene un stop. O sea, se me ha quedado así. Como, es mi culpa por ustedes saltar el stop. O sea, le echo así. Para no hacerlo así, ¿sabes? Yo, ¿qué hace, señora? No se preocupe. De verdad, deben quitarle el carnet a la señora mayor. Sí. Señora mayor. Se coge el bus, tío. El médico dice que vayan a caminar, que vaya caminando. Vamos. Hola. Y cuando me han visto pasar una hora antes, he llegado a la academia una hora antes. Normalmente llevo a clase, se me queda toda. Veo que nadie de la clase conozco, que no conozco a nadie de clase, y que la profesora se me queda mirando así como. ¿Tú qué haces aquí? Y yo como. Me quedo aquí hoy, ¿no? No he cambiado la hora y dice. No, pero que te falta una hora para venir. Y como, claro, el caso es que cuando me has dicho, he llegado una hora antes, digo. Pues sí, porque son las 4. Es que yo he salido de mi campo, he ido a mi casa, me puse a dormir y digo. Hostia, y 50, me doy ahí. Y es como, Beatriz, son y 50 para las 4, no para las 5. No, claro, a ver, y 50 eran. Eso, ahí razón tienes. Y 50. Ah, gente, ¿sabéis que la serie de Fallout ya ha salido, no? Ha salido hoy. Lo sabéis, ¿no? Gente, dime, ¿quién va a obligar para vérsela? O sea. Tenéis suerte de que me gusta mucho hacer streaming, porque mi plan en un principio. Porque ella me ha contestado, pero mi plan en un principio era. Mandar a la mierda el directo de hoy y pasarme el día entero viendo Fallout. Pero tengo a alguien a quien obligar. Por términos legales, no la estoy obligando. Ella quiere hacerlo. Obviamente, ¿sabes? El que va a montar la captura no me ha dicho nada más, ¿sabes? Literal, no. Me ha dicho, sí, quiere verlo, no le he dicho nada. No le he contestado el mensaje. Me ha pasado un gato obeso mirando así, en plan. Por favor. Yo sabiendo cómo voy a hacer el plan de hoy, no tengo opción de opinar. Yo cuando le paso la foto. Y me he enterado de que ha salido hoy por un tuit. Te iba justamente a preguntar en plan. ¿Has hecho lo de tal? Iba a hacerlo en clase. ¿Ya has preguntado aunque sea? Para quitarte la duda. ¿Qué duda? Nada, pero si iba a seguirlo en clase y luego he dicho, pues si no tengo los verbos copiados, y si tengo los verbos copiados, soy imbécil. Al menos los dos que podía haber hecho. Ay. No te haces el compromiso. Pues me has hecho mierda. ¿Eh? Pues me has hecho mierda, man. Tiene años el pobre. Estoy cansado. Necesitaría darle la vuelta si no fuese que estos colchones no se pueden dar la vuelta. No te me mueras. Fuck. No. De repente me despierto siendo un muñón andante, ¿sabes? En el hospital, diciendo, por fin despiertas. No, no podría hacer eso, sería un muñón. No tendría ni brazos ni piernas. ¿Eh? ¿Sabes? Sería como, ¿dónde están mis brazos? Y ya está. Yo me di cuenta por la una sola razón, por la sola razón de que me dieron notificación de Prime.
Yo es que no tengo nada instalado en el móvil. Yo he entrado en Twitter, ¿sabes? Cuando llegué a casa, después de ducharme, y vi una notificación del gato diciendo, por cierto, esto llega ahora, y es que han hecho una edición especial o algo o han hecho algo con Fallout, no sé el qué exactamente. Y acto seguido me ha salido un mensaje de Bethesda, ¿sabes? Dicen, solo para los que no os habéis enterado, en cuanto estáis leyendo esto, ya ha salido la serie de Fallout. Yo, ¿para qué? Acto seguido he entrado a prensa y he visto que sí, que sí. Que tiene 8 episodios. Y yo, ¿qué? Creo que eran 8 o 6, no sé. Y me he reído mucho. Porque no lo he visto venir, ¿sabes? Para mí la serie de O sea, para mí la serie de Fallout era un poco el Dead Island 2. Pero claro, Dead Island 2 salió. Entonces, era obvio. Yo le tenía más fe al Dead Island 2 que a la serie, la verdad. ¿Puedo hacer la misión de correr por la noche dándote puros? ¿En serio? Sí, sí se puede. Bueno, pues gente, vamos a estar dando vueltas en círculos hasta completar ese kilómetro y medio, ¿vale? Veamos 500. ¿Cómo le vas a meter una mejora a literalmente el mejor arma? Muy buena referencia, por cierto, que cueste 77 de chatarra. Es que hay un arma que son como las mantis del Cyberpunk 2000. Y es exactamente como las mantis. De hecho, el arma se llama Cyber Arms 2100 algo. No te hacen toda la idea. ¿Qué pasa? Sí, sí, el palo, ¿eh? Es que... Ja, 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 ja. Sin más. ¿Dónde está?